Amiguitos, bienvenidos a Cuentos y Juguetes de Adri. Hoy vamos a ver estas hermosas muñecas de la serie Super Hero Girls. Y vamos a empezar con esta de aquí. Y esta preciosa es Wonder Woman, la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, nombre original, Princesa Diana de Teneisira. Poderes y fuerza extrema. Muy inteligente, sumamente veloz, puede volar y es inmortal. ¡Ay! ¡Ay, hola chicos! Hoy me he despertado con un dolor de cabeza y una debilidad en todo el cuerpo que no sé qué me pasa. Ojalá hoy no hayan villanos porque creo que no podría enfrentar a ninguno. ¡Ah! Se me ocurre una idea. ¿Por qué no ponemos a prueba mis poderes? A ver si estoy lista para la batalla. ¡Vamos allá! ¡Yupi! ¡Me encanta volar! Bueno, amiguitos, si te gusta el vídeo, ya sabes, dale like. ¡Miren cuántas podemos coleccionar! Es curioso que esta chica es una princesa guerrera de las Amazonas. En su tierra es conocida como la princesa Diana de Teneisira. Y ella obtuvo sus poderes de los dioses griegos. Y además con mucho entrenamiento. Aquí la tenemos, miren qué linda está. Está súper detallada. Me encantan las mechas azules que tiene en el pelo. Y el pelo es súper suave. Esta es su tiara mágica. Ella la utiliza como arma para defenderse. Me encanta su rostro. Y esto es como un escudo, su logo. Trae un cinturón dorado. ¿Ven? Se lo podemos quitar. Y también aquí se le puede poner y guardar el lazo mágico. Estos son los brazaletes mágicos de ella. ¿Ven? Son dos, uno en cada brazo. Y este es el famoso lazo mágico de la Mujer Maravilla. Le podemos remover los pantalones y trae un body debajo. Con estrellitas rojas, miren qué lindo. Y la tela es bien elastizada y brillante. Me encanta la tela de esta ropa. Miren qué lindos estos pantalones. Vamos a ver las botas. Vamos a quitárselas. Miren qué bonitas. Son como engomadas. ¡Qué lindas están! Y es súper articulada. Me encantan las muñecas articuladas. Vamos a seguir con la Rubita. Y esta Rubita bella, preciosa es Supergirl. ¡Yes! Supergirl. Nombre original, Kara Sor-El. Poderes súper fuertes. Visión telescópica y rayos X y puede volar. ¡Alabao! ¿Qué me pasa hoy? Estoy súper enérgica. Demasiado, parece que me tomé una Red Bull. ¡Ay, que alguien me sujete! No sé qué hacer. ¡Ay, tengo que gastar esta energía en algo! ¡Tengo que hacer algo ya! ¡Ah, se me ocurre una idea! Voy a buscar algo que haga, un fuego que apagar, un villano que matar, porque tengo que hacer algo, no puedo seguir así. ¡Ajá! Ya veo un incendio allá en la ciudad, tengo que ir a apagarlo y así voy a gastar energía. ¡Yes! ¡Ahí voy! ¡Uy, está grande! ¡Vamos allá! ¡Misión cumplida! ¡Bye, bye! Miren, las otras que nos faltan.
faltan por coleccionar. ¡Vamos a abrirla! Esta chica es la prima de Superman. Ella es nativa del planeta Krypton. Por ser de ese planeta, es superior en inteligencia y fuerza a los humanos. Esta chica también tiene poderes autocurativos. ¡Qué impresionante! Miren qué linda. Trae una diadema verde-azul y un pelo rubio bien clarito, precioso. Y súper suave también, igual que el de Mujer Maravilla. Su collar distintivo, a juego con su diadema y su uniforme. Me encanta este vestidito con este corte de princesa. Ven, y se lo podemos remover. Y trae dos brazaletes, uno rojo y uno azul. Vamos a ver las botas. Esta chica, aparte de las botas, trae un par de medias. ¡Miren las botas, qué lindas! ¡Ay, me encanta! Y es articulada también. ¡Miren su capa para poder volar! ¡Qué bien! Vamos a ponérsela. Y por último nos queda la supervillana Harley Quinn. ¡Harley Quinn! Poderes: super ágil y veloz, es gimnasta y acróbata, diestra con las armas de fuego y cuidado con su martillo, es super potente. Hola amiguitos, y yo soy Harley Quinn, la mejor supervillana de toda la historia y de esta ciudad. A mí me encanta destruir cosas, como ciudades, escuelas, autos, casas, cámaras, de todo. Y hoy me voy a dar banquete porque voy a empezar destruyendo esta ciudad. Y ahora voy a seguir contigo. Miren qué linda. Vamos a verla por atrás, la caja. Y aquí están las otras que nos faltan. Y una super imagen de ella. Vamos a sacarla de la caja ya. Esta chica es la mejor amiga de Hidra Venenosa. Y por eso es inmune a los venenos y a las toxinas. Este es su famoso martillo. Pero este es de plástico. Ok, aquí la tenemos, a la supervillana. Miren las gafas que trae. Y creo que se la podemos mover para verle mejor el rostro. Miren qué linda. Y el pelo es blanco, lo traen dos coletas con mechones azules y rojos. Su uniforme es una blusita con un shortcito. Y trae un cinturón negro a juego con su pulsera. Ven, se le puede remover el short y la blusa. Es articulada también. Miren la pulsera. Me encanta. Y miren, las piernas son pintadas. O sea, una es roja y otra es negra. No son medias reales. Y vamos a ver las botas de cerca. Estos son como tenis, con imitación de calcetines, pero están lindos también, ¿no creen? ¡Ah! ¡No soporto a superhéroes! Bueno amiguitos, y se me olvidó enseñarles que cada una viene con su tarjeta de estudiante. Wonder Woman, o la Mujer Maravilla, la de Harley Quinn, mírenla aquí, la tarjeta de High School. Y traen una pequeña descripción de cada una de ellas en la parte de atrás. Y miren la de Supergirl. Bueno amiguitos, hasta aquí el video de hoy. Espero les hayan gustado estas muñecas. Si fue así, ya saben, denme un super like. Y pónganme en los comentarios qué fue lo que más les gustó de estas muñecas. Y cuál fue su preferida. Incluso si prefieren alguno a otro superhéroe que yo no tenga aún.
Pónganmelo todo en los comentarios que yo siempre los leo. Yo realmente no sé por cuál decidirme, pero si tuviera que escoger una, creo que me quedaría con Supergirl, porque me encantó su pelo rubio y la veo tan llamativa así, muy linda. Ah, y recuerda, si es primera vez que ves uno de mis vídeos, te invito a que te suscribas al canal. Es súper fácil y así nunca estarás aburrido. ¡Nos vemos mañana en el próximo vídeo!